¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo de Victoria 3, el diario de desarrollo número 46, que nos van a hablar de los partidos políticos. Tenemos una nueva imagen, creo que esta no se había visto nunca. Vemos aquí pues un señor con pinta, yo diría de chino, ¿no? Pues hablándole a unas personas con un papelillo. Y bueno, partidos políticos, chicos, característica que no iba a estar disponible desde el lanzamiento del juego. Que en su día, cuando anunciaron Victoria 3, no iba a haber ningún tipo de partidos políticos, íbamos a tener los grupos de interés. Y al final, con el feedback y las peticiones de la comunidad, pues como fueron muy pedidos, pues los han acabado introduciendo, o sea que vemos cómo el juego está evolucionando, pues gracias a los comentarios de la comunidad, ¿no? Que es una de las partes positivas de que el proceso sea tan transparente. Pocas empresas publican un diario de desarrollo semanal de sus videojuegos estando abiertas a feedback, etcétera. Y hemos visto cambios, pues, por ejemplo, en el sistema de monumentos, en muchas provincias, ¿no? Que estamos viendo cambios en el mapa estos días. Y la introducción de estas cosas como los partidos políticos, ¿no? Entonces vamos a echar un vistazo a ver cómo los han introducido definitivamente, ¿no? Muy buenas tardes, hoy vamos a hablar definitivamente en detalle de los partidos políticos, una característica muy solicitada para Victoria 3. Y por supuesto, el mundo político se sentiría un poco vacío sin los Whigs o los Tories yéndose a las gargantas de unos de otros, ¿no? Hemos escuchado y hace bastantes meses revelamos que estábamos trabajando en implementar esta característica y hoy estamos listos para hablar de cómo los partidos políticos van a afectar al terreno político del juego. En Victoria 3, un partido político es una alianza entre grupos de interés. Estos aparecen en países en los que existen elecciones y están ausentes en países sin ellas. Esto no sé si está del todo bien en el sentido de que yo creo que han existido partidos políticos en países en los que no podían participar en las elecciones. En el sentido de que, bueno, pues se podían. Pues podían, yo que sé, informar a la población y causar cierto revuelo, ¿no? Yo creo que es súper típico el caso del Partido Comunista, ¿no? Existían partidos comunistas en países monárquicos, obviamente, ¿no? Y una de lo que proponían, pues, era efectivamente reformar el sistema político, ¿no? Lo cual, pues, como digo, molaría que estuviera introducido de alguna manera en el juego, parece que no va a ser así, ¿no? Por tanto, esto diferencia la experiencia y las mecánicas de las democracias de las autocracias. Los grupos de interés serán añadidos o eliminados del gobierno en un único bloque, lo que significa que tendrás que hacer decisiones estratégicas sobre la composición de tu gobierno y lidiar con las consecuencias. El Partido Liberal puede, por ejemplo, contener a la inteligencia y a los industrialistas. Y, por ejemplo, que ambos van a querer que muevas el país hacia una economía de libre mercado, pero van a tener diferencias a la hora de el tema del trabajo infantil. Algunas veces, un grupo de interés en la oposición puede decidir que se quiere unir a un partido que esté en el gobierno o viceversa. En esta circunstancia, el grupo de interés dejará a su antiguo partido y se indicará que quiere unirse a un nuevo partido. Esto no forzará ningún grupo de interés por el gobierno, pero si decides reformar tu gobierno bajo estas circunstancias, tendrás que tratar al nuevo grupo de interés como un miembro de ese nuevo partido, cambiando el gobierno de un solo golpe, ¿no? Bueno, básicamente lo que nos dicen aquí es que los grupos de interés se alinean con partidos, pero no es algo definitivo. Es decir, que si un partido político, pues por ejemplo esto que hemos visto, ¿no? Que la inteligencia y los liberales pues, o los industrialistas pues quieren, están de acuerdo en la economía de libre mercado, pero están en diferencia con el trabajo infantil, ¿no? Pues igual en el momento en el que se consiga la economía de libre mercado, ya no tienen como un proyecto común y ambos pasan a formar parte de distintos partidos políticos, pues uno que apoye el trabajo infantil y otro que esté en contra, ¿no? Es algo que se puede dar. Y que si en ese momento en el que han cambiado de interés, tú convocas unas nuevas elecciones o cambias el gobierno y ya no están alineados en el mismo partido político, pues se forma una coalición distinta, en función de la fuerza que tengan, etcétera, ¿no? Tiene sentido. Y aquí estamos viendo elecciones en Estados Unidos. El Partido Republicano en Estados Unidos está hecho de una alianza de industrialistas y la inteligencia, principalmente oponiéndose al Partido Democrático del Poder,
que está constituido por los Southern Planters, que sería algo así como la gente que tiene plantaciones del sur, y la pequeña burguesía, ¿no? Vemos que son grupos de interés exclusivos de Estados Unidos, que efectivamente constituyen el gobierno, ¿no? Vale, vemos que está aquí están dentro del Partido Democrático. Y en la oposición tenemos el Partido Republicano, que está la inteligencia y los industrialistas. Y luego tenemos otro partido que es el Know Nothing, no sabemos nada, compuesto por la Iglesia Evangélica. Mola. Mola, mola que un partido pueda estar compuesto de un solo grupo de interés. Me parece que tiene bastante sentido. Pero eso es lo que digo, en plan, creo que muchos partidos políticos han existido históricamente fuera de sistemas, no diría no democráticos, pero que no alojasen cierta capacidad democrática, ¿sabéis? Porque el caso de España, por ejemplo, claramente tenemos. España ha sido casi siempre una monarquía parlamentaria, en plan desde el siglo XIX, en la que ha habido partidos políticos, ¿no? Aunque obviamente pues hubiera amañamiento de elecciones, etcétera, que seguro que seáis de España o seáis de América Latina, os suena esto de amañar elecciones. Pero digo que en general, obviamente la existencia de cierto grado de democracia y que se puedan presentar partidos a las elecciones habilita pues que se formen partidos, pero eso no significa que no se formasen partidos políticos fuera de ese sistema, ¿no? Sobre todo cuando se trataba de imitar, que esto ha pasado yo creo a nivel mundial, cuando se trataba de imitar pues la existencia de partidos en otros países, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, obviamente salvando las distancias históricas, pero la existencia del Partido Popular en España, que digamos que es un poco el partido conservador tradicional que encontraréis en cualquier país, que con ciertos matices y tal, porque, bueno, no me quiero meter en eso, pero el tema es que es típico partido, pues que se ha imitado, por ejemplo, en Europa, ¿no? Se han fundado, creo en Países Bajos se fundó un Partido Popular imitando un poco el Partido Popular Español. Y esto, obviamente, pues partidos comunistas ha habido, yo creo que en casi cualquier país ha habido un partido comunista. Partidos socialistas ha habido un montón. Y bueno, pues se fundaban, se hacían militancias, se daban conferencias, charlas, etcétera, ese tipo de cosas. Y no necesariamente tenía que habilitar el gobierno esa existencia. Entonces, por eso se me hace un poco raro que esto funcione así, tío. En plan, porque a mí me molaría, por ejemplo, tío, que yo creo que el juego lo habilita en cierta manera, pues que, por ejemplo, nace el movimiento socialista en tu país, por lo que sea, ¿no? Hay muchísima pobreza, se quiere un cambio, ¿no? Entonces, este movimiento efectivamente, que se traduciría en un partido político, pues quiere una reforma de gobierno. Efectivamente, se consigue esa reforma pues a través de una revolución o a través de un cambio legislativo. Y de repente tendría que aparecer pues el Partido Socialista con muchísimo poder, ¿no? Se me ocurre. Pero bueno, un poco sad eso que esté representado así. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Justo como los partidos se alían entre ellos cuando forman un gobierno, también van a compartir su momentum, su ímpetu, lo fuerte es que están en un momento dado en las elecciones, lo cual determinará sus votos. Por ejemplo, el líder fascista de la pequeña burguesía se une al Partido Conservador y se le pilla en un escándalo político. El partido al completo sufre las consecuencias electorales. Por otro lado, si los terratenientes les cazan, perdón, empiezan a perder su relevancia política, una economía industrializada, cada vez más industrializada, puede que se unan al Partido Fascista para un poco conservar su relevancia, ¿no? Lo cual puede que les consiga el poder político suficiente para que el partido gane las elecciones. A ver, esto está bien y me gusta, ¿vale? En plan, del sentido de que si la población ve que sus partidos políticos dejan de representar sus intereses o que están perdiendo ese momentum, ¿no? Ese ímpetu en un momento dado, cambien a un partido político que sí que pueda representar su fuerza, o sea, sí que les pueda representar y acabar ganando las elecciones. Ese detalle me gusta. Me gustaría también que los partidos evolucionaran. Y esto tiene pinta de que no va a ser así. Tiene pinta de que
sea, digamos, por ejemplo, ¿vale? Que si, por ejemplo, en un momento dado de la historia, yo que sé, al principio del Victoria 3, lo suyo es que el Partido Conservador es esclavista, ¿vale? Pero a los 80 años ha habido muchos cambios sociales, el país ya no es esclavista, es raro ser esclavista. No tendría sentido que el Partido Conservador siguiera siendo esclavista, porque los partidos políticos, sobre todo los que han vivido mucho tiempo, se han adaptado, ¿vale? Y han evolucionado en parte de su historia, en parte de su ideología nuclear, ¿vale? En el sentido de que si ese partido conservador que estoy diciendo, por ejemplo, ha ganado siempre las elecciones siendo esclavista y en un momento que deja de serlo y el consenso nacional es que no se puede ser esclavista, el partido se adaptaría y dejaría de ser esclavista, ¿vale? Es como hoy en día, ¿vale? Con el tema de, por ejemplo, el matrimonio homosexual, ¿vale? O como lo queréis llamar, la unión entre parejas del mismo sexo, etcétera, como se llama en el caso de España, ¿no? El caso de España, esto era una reforma que en su día abanderó el Partido Socialista, y estoy hablando tampoco hace mucho, igual 15 años o algo así, y a día de hoy ningún partido político iría en contra de esa reforma, ¿vale? O sea, aunque en su día hubiera partidos políticos en contra de esto, lo que fuera, es algo como que a día de hoy es un consenso de la sociedad en España y ningún partido político se atrevería a representar lo contrario. Y esto, insisto, aunque estéis a favor o en contra de esto, lo que sea, da igual, es como algo estándar de los partidos políticos a lo largo de la historia, ¿vale? Entonces tiene pinta de que Victoria 3 no va a representar esa evolución de los partidos, sino que si en un momento dado existe un partido esclavista, que luego debería dejar de ser esclavista y adaptarse, esto no va a ser así, sino que eso lo va a representar otro partido. Es decir, digamos, por ejemplo, que tendríamos al Partido Conservador que sería esclavista, ya a los 80 años, en vez de que el Partido Conservador dejase de ser esclavista, tendríamos al Partido. Al Partido del Rey, por ejemplo, por decir algo, ¿vale? Que sería exactamente igual que el Partido Conservador, solo que no sería esclavista, ¿vale? Y representaría los mismos ideales, etcétera, solo que habría dejado de lado eso. Es un poco. Igual a alguien le choca esto. Pero si os paráis a analizar ciertos. La historia política de muchos partidos, veréis que esto ha pasado un montón y en muchos países. Pero bueno, parece que eso tampoco lo va a representar Victoria 3. Lo cual, como politólogo, chocó un poco, ¿no? Estas cosas, pero bueno. El partido Whig, que consiste de una gran cantidad de grupos de interés en la oposición, se ha encontrado en un escándalo de corrupción. Por supuesto, me mola que representen estas cosas también en el juego, ¿no? Cosas como los escándalos de corrupción, etc. Roland Hill, líder de las Fuerzas Armadas y reformista prominente, puede haber arruinado la campaña electoral de su bloque, ¿no? Ahí está. Pues le han pillado un escándalo de corrupción. ¿Y tienes alguna opción? Esto, por supuesto, es una mejora brutal a lo que teníamos en Victoria 2, ¿eh? Este tipo de eventos en el que ha habido un escándalo electoral, un escándalo de corrupción, perdón, un escándalo electoral, y puedes elegir sobre ello en vez de tener que decir, no, pues mi población se vuelve más jingoísta o tenemos más conciencia o más militancia, ¿sabes? Es como, está muy guay y me parece más natural, que tiene más que ver con la era. Durante el periodo de campaña electoral, que recordemos que son 6 meses antes de las elecciones, vas a conseguir eventos relacionados con distintos esfuerzos de campañas del partido que pueden tener un impacto en el momentum. Estos eventos, inspirados por las campañas y los escándalos del periodo, por ejemplo, la campaña de Gladstone-Midlothian y los distintos. Ay, ¿cómo se llaman los tours en España, tío? No, ¿cómo se llamaban, tío? Bueno, sí, los distintos tours electorales, ¿no? Las distintas campañas electorales que van haciendo paradas, que se volvieron populares en Estados Unidos, ¿no? Va a haber 11 partidos políticos potenciales a los que se pueden unir los grupos de interés. En un momento dado, cualquier combinación de estos partidos puede existir o no existir. Los partidos emergen y desaparecen dinámicamente, así que el panorama político puede ser muy diferente entre países y partidas. Los siguientes partidos pueden emerger a lo largo del curso de una partida. Por supuesto, yo entiendo que muchos van a cambiar su nombre
respecto al país en el que estemos, aunque ya digo que en la mayoría de países el Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Conservador, Partido Liberal es súper mega estándar, ¿vale? En plan, es lo más estándar del mundo. Bueno, tenemos los partidos agrarios, la sociedad anarquista. Y que se presenten los anarquistas a las elecciones. No sé yo, tío, ¿eh? No sé yo si me convence esto, tío. Me convence bastante poco, tío. Es una forma de representar su existencia, desde luego. Pero que se presenten los anarquistas a las elecciones. Extraño, ¿eh? Partido Comunista, Partido Conservador, Partido Fascista, Partido del Libre Comercio. A tomar por culo. Es que hay gente que se piensa, por ejemplo, Partido Liberal. Hay gente que se piensa que liberal es principalmente ser liberal económicamente, en plan querer libre comercio, etc. Porque por eso a alguien le llamará la atención mucho que hagan esta distinción. Tenéis que pensar, ¿vale? Que en última instancia, un liberal, lo que era un liberal originalmente, es más parecido a lo que son los anarquistas que a la gente que quiere el libre comercio. Vale, obviamente un liberal por lo general va a querer cuantas menos opresiones, por así decirlo, cuantos menos yugos del Estado, en el sentido económico también, por supuesto, pero también es una cosa como muy política, muy de naturaleza humana, ¿sabéis? Entonces, por eso existe esta distinción, ¿vale? Por si a alguien le llama la atención, porque hay gente que va a priorizar más el liberalismo último, ¿vale? Lo que sería el liberalismo profundo. Que no el liberalismo que se tiende a asociar a día de hoy a ser de derechas, ¿no? De simplemente quieren la libertad de comercio o son puramente liberales de lo económico, ¿no? Que no tiene por qué ser así. Pero bueno, estos son otros elementos, ¿no? Pues que se pueden asociar al neoliberalismo moderno o a cierta evolución de la derecha histórica en la que se ha perdido mucho ese. O sea, se ha perdido mucho el sentido de la palabra liberal, por así decirlo, ¿no? Pero realmente es como es como. No sé, que comunista y socialista tampoco es lo mismo, este tipo de cosas, ¿vale? Que tienden a ser prejuicios, quizá de gente que no está muy formada en política. Bueno, partido militar. Esto tampoco tiene del todo sentido en bajo mi punto de vista. No dudo en el que haya habido partidos en los que el ejército haya estado involucrado, sin ningún tipo de duda, ¿vale? No dudo esto, para nada. El tema es que por lo general los militares o el ejército solía presentarse con algún partido conservador, un partido radical, pero no necesariamente tener su propia formación política. Esto se me hace raro, esto tendría que estudiarlo un poco más, la verdad, porque no tengo mucha conciencia de que esto haya sucedido al menos comúnmente. Partido radical. Esto sí que es más común, pues un partido que quiere cambios profundos. Es un poco abstracta la palabra, pero por lo general vamos a pensar que es eso. Es que no lo sé, tío. En plan. Es que este partido literalmente podría ser de una ideología totalmente distinta en, yo qué sé, en Irán, que en España, que en Francia, ¿sabéis? Entonces, por lo general sería yo creo que un partido de derechas, pero no tiene por qué serlo, ¿no? Partido religioso, esto sí que creo que es más común. Bueno, yo creo que es más común sobre todo a mediados del siglo XX, ¿vale? O sea, digamos que hay un punto, al menos en Europa Occidental, en el que la iglesia ve que está perdiendo como ese alcance social que tenía tradicionalmente de ayudar a los pobres y estar con la gente humilde, etc. Que había tenido tradicionalmente desde a lo largo de toda la historia, ¿no? Y que les está comiendo un poco la tostada a los sindicatos, ¿no? Entonces hay como una voluntad, hay como un impulso por parte, hablo al menos en Europa Occidental, ¿eh? Hay como un impulso de la iglesia por hacer una especie de sindicatos de derechas y de uniones conservadoras, etcétera, de carácter más religioso. Entonces sí que tiene como esa participación política la iglesia.
Entonces, esto tiene sentido. Y por supuesto, los partidos socialdemócratas, que sería pues los partidos socialistas estándar, ¿no? O sea, es el partido socialdemócrata de toda la vida. O sea, lo que más me llama la atención son realmente el partido militar y el partido anarquista. Yo no lo representaría así. Pero bueno, supongo que es un poco por representar esa voluntad, tanto de la existencia de los anarquistas como de la participación militar en la política, ¿no? Bueno, buena parte de estos partidos están alineados principalmente en torno a un grupo de interés y sus ideologías nucleares. ¿Qué otros grupos de interés puedan unirse a ellos bajo las circunstancias concretas, ¿no? El Partido Liberal, por ejemplo, es el hogar natural de la inteligencia debido a su ideología liberal. Que insisto, ¿vale? O sea, no penséis directamente que liberal es igual a gente que quiere impuestos bajos, este tipo de cosas, ¿vale? El liberalismo tradicional del 19 no es eso. Aunque puede tener parte de eso, insisto, ¿vale? Vale. Pero pueden ser convencidos hacia otros partidos bajo circunstancias concretas. Otros partidos se alinean más fuertemente con las ideologías del líder que emergen a lo largo de la partida. Por ejemplo, el líder comunista y el partido radical. Tiene sentido, ¿no? De hecho, algo que me gustaría incluso es que el juego representase de alguna manera la existencia de un líder tan carismático, ¿vale? Que pudiese incluso atraer gente de otras ideologías. Eso estaría muy guapo y creo que es algo que tendría que ser muy raro. Pero imaginaros, por ejemplo, ¿vale? O sea, que un tío es el héroe del país. En plan, un general se lo marca en una guerra en la que estaba en inferioridad, gana muchísima popularidad y el tío se presenta por las Fuerzas Armadas, ¿no? Por el partido que hemos visto, las Fuerzas Armadas. Pero el tío es tan popular que le debería votar gente incluso fuera de la ideología de las Fuerzas Armadas. Eso estaría muy guapo que sucediera, ¿no? Creo que el juego podría representarlo. Cada uno de estos partidos tiene una variedad de nombres dependiendo en factores religiosos, culturales y nacionales de los partidos. Por ejemplo, en Gran Bretaña el partido conservador son los Tories, mientras que en Estados Unidos se conoce como el Partido Democrático. Que eso es curioso, ¿eh? El Partido Democrático ahora mismo en Estados Unidos sería como el partido más socialdemócrata y el Partido Conservador sería el republicano. Pero ya sabéis que la historia de los partidos políticos en Estados Unidos da un giro más tarde, ¿no? ¿Qué es al principio del 20? Es que se la pega muy fuerte el Partido Democrático, si no recuerdo, en un momento dado. Tiene que reformarse por dentro. O sea, no recuerdo exactamente, pero hay un cambio muy fuerte en la política de partidos de Estados Unidos en un momento dado. Los grupos de interés pueden unirse a partidos políticos si no están marginalizados y si en su país tiene leyes que permitan las elecciones. Los partidos políticos. A ver cómo es esto. Al partido político que se une a un grupo de interés está determinado por una variedad de factores, algunos de los cuales vamos a listar aquí. El grupo de interés tiene ideología republicana, reformista, de mercado liberal o reformista, vale, lo han repetido. Es mucho más probable que se una al partido liberal. Los industrialistas van a acercarse más al Partido Conservador si el país tiene un sistema de salud pública o escuelas o en el que las leyes de voto permitan a los estratos más bajos votar. Los grupos de interés pueden unirse al Partido Agrario. Además, los grupos de interés más débiles pueden unirse al Partido Agrario, además de la gente rural, para tratar de abolir la servidumbre. Los países escandinavos, por ejemplo, van a desarrollar un partido agrario con más probabilidad. En una república de consejo, los grupos de interés están liderados por anarquistas, pueden dejar el Partido Comunista si el líder del partido es vanguardista. República del Consejo. Y es que yo los anarquistas que los representaría como un movimiento político fuera del sistema, ¿no, tío? Obviamente me gustaría que el juego considerase, yo qué sé, si los anarquistas toman el poder, pues que el juego te lo representase de alguna manera. ¿Vale? En plan, con las distintas leyes, etc.
o ausencia de ellas. Pero, bro, no sé, tío, es que estén dentro del sistema político un poco XD, ¿no? Cuando un grupo de interés con un líder fascista se convierta muy poderoso, los grupos de interés conservadores más débiles se unen al grupo fascista para intentar mantener su relevancia política. Esto tiene sentido y es histórico, vamos. Bueno, es histórico. A ver, no lo sé, tío. En plan, en Gran Bretaña se la pegaron. En Alemania, si no me equivoco, cayó en la irrelevancia antes, ¿no? En plan, si un poderoso grupo de interés tiene un líder socialdemócrata, los grupos de interés de izquierdas más débiles se alinearán tras sus primos más moderados. Aunque los socialdemócratas muy débiles pueden unirse a un partido comunista. O sea, supongo que esto es para representar la inestabilidad política del 20 de alguna manera. En plan, que en un momento dado, tanto los partidos de izquierdas como de derechas se puedan alinear detrás tras un líder fuerte. Pero bueno, supongo que tiene sentido. O sea, tampoco me parece una locura esto. En resumen, en Victoria 3, los grupos de interés se alinean tras partidos políticos por los propósitos de elecciones y ahí formar gobiernos. Va a tener nombres dinámicos y condiciones para crear partidos que tengan sentido y llenos de sabor, sin importar la dirección en la que elijas guiar a tu país. Gracias por esto. La semana que viene hablaremos de la conversión religiosa y la asimilación cultural. Vale, tengo bastante interés por esto. No sé, lo único que me falta, tío, del Victoria 3. Ya, ni, ya quitando un poco el nivel de detalle de este tipo de cosas, que es un poco quizá que hayan tenido que hacer sacrificios o cambiar ciertos elementos para representar bien o más o menos bien todo. Lo que falta un poco, pues, son cosas como el bicameralismo, el unicameralismo, distintos grados de autonomía, la capacidad de representar estados unitarios, federales. O confederados, que es algo muy de la época y creo que tampoco hay nada de ese estilo. Y ahora que estamos hablando de formación de gobiernos, este tipo de cosas, pues se ve un poco simplón, tío, pero tampoco sé muy bien cómo representarías todo esto. Pero yo creo que el tema de las distintas cámaras, etc., es bastante importante. Diario de desarrollo corto, tío. Me he pegado aquí yo una chapa que flipas, pero bueno, porque es un tema que me toca más de cerca a mí esto, ¿no? Para algo de lo que pueda hablar con cierta experiencia, ¿no? Pues me mola. Poco más que decir, chicos, espero que os mole y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.